Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, bendiciones a mi pueblo dominicano, a todos los pueblos del mundo. ¿Cómo te sientes? Yo estoy contento. Bien. Tú sabes que hay mucha positividad en la sociedad, fruto de que se ha vacunado mucha gente ya en corto tiempo, y como que la gente entiende que ya está bajando la incidencia del COVID, a pesar de que se está haciendo pocas muestras. Una oportunidad, se hicieron 12.000, pero ahora están haciendo 1.000 y pico y 2.000. Yo no sé por qué. ¿Muestras? ¿Pocas? Toma, sí, son pocas. No. Estaban haciendo hasta 12.000, 8.000 al día. No, 70.000 hicieron. ¿En un solo día? Sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo, cómo que? Yo no sabía que eran tantas, ¿no? No, pero llevan más de 400.000. ¿Vacunada? Vacunada. Yo digo la muestra que muestra, sea. Ah, muestra, no, pero ya eso sí. Tiene importancia. Tiene importancia, tiene importancia. Creo que hay que vacunar. Vámonos con el mapa entonces. La crisis financiera, la crisis sanitaria financiera provocada por la pandemia del COVID-19 llevó a la República Dominicana a restablecer en el año 2020 su relación con el Fondo Monetario Internacional FMI en la doble condición de socio y deudor, la cual no compartía desde hacía 4 años. Al cierre del año 2020, el país registraba 687.6 millones de deuda con el organismo financiero multilateral, toda concertada durante el pasado año. La relación simultánea de socio y deudor de la República Dominicana con el fondo se interrumpió tras 33 años seguidos, el 22 de julio del año 2016, cuando el país saldó un balance de 37.8 millones de dólares mediante un pago realizado por el Banco Central. Fue el último pago del mayor financiamiento tomado por el país con el Fondo Monetario, un crédito de 1.700 millones que fue desembolsado parcialmente y que se utilizó una parte como apoyo presupuestario a raíz de la crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009. En octubre del año 2009, el país firmó un acuerdo stand-by cuya vigencia cesó en el primer trimestre del año 2012, faltando por desembolsar el último tramo por el equivalente a 500 millones de dólares. Hubo un desacuerdo entre el Organismo Financiero Internacional y el gobierno dominicano por el tema del aumento de la tarifa eléctrica, que era una de las metas requisitos y que el gobierno de entonces no quiso ejecutar. Sobre la importancia de ese tema, de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a opinar porque hoy va a estar con nosotros el doctor Daris Javier Cuevas, que sabe más que nosotros de eso, y nos va a explicar. Así que la gente no se mueva que de no ahí. No se mueva, que espere esa importante entrevista. Pero, mientras tanto, en ocasión a celebrarse en el día de ayer el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader aseguró que en su gobierno va a acabar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y que además va a aumentar la participación de la mujer en las actividades económicas y del Estado Dominicano para mejorar su calidad de vida. Tenemos una historia de Basile Genao. El presidente Luis Abinader dejó claro el compromiso que tiene su gobierno con el respeto de los derechos de las mujeres, así como de promover la igualdad y la equidad salarial y en participación. El mandatario habló en la entrega de la medalla al mérito a 14 mujeres destacadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No habrá en nuestro país salario diferente por trabajo de igual valor. Acabaremos con las brechas tecnológicas y digitales de género, con la violencia contra la mujer en todas sus formas, y nos ocuparemos a que no sea una gran preocupación la mortalidad materna, que desaparezcan los embarazos en adolescentes y que las madres cabezas de familias tengan acceso a viviendas dignas. De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, señaló que ante el contexto actual es propicio rendir homenaje a todas las mujeres trabajadoras que luchan y no se han rendido a pesar de las dificultades que deja la pandemia del COVID-19. En medio de una pandemia que nos ha obligado a cambiar nuestras prácticas sociales, las mujeres, que somos mayoría en el personal de salud,
ocupamos desde el inicio la primera fila del combate contra la COVID-19. Las 14 féminas reconocidas recibieron la medalla al mérito en las categorías de educación, cultura, profesional, ciencia y tecnología, municipalista, emprendedurismo, inclusión, deporte, empresaria destacada, mujer destacada en el extranjero, laboral, salarial y política. Además del tradicional reconocimiento en metálico, este año las galardonadas recibirán por primera vez otros premios como una vivienda, pensiones donadas por el presidente de la República, un vehículo donado por el Banco de Reservas, la realización de documentales, publicación de libros y viajes de intercambio cultural. La entrega número 36 de la premiación se realizó en el Salón Carlos Piantini del Teatro Nacional. Gracias, Maciel Genao. En ese mismo tenor de la mujer, tu amiga, la superintendente de seguros, reconoció a 4 mujeres en el área profesional y social como heroínas anónimas del Gran Santo Domingo por motivo del Día Internacional de la Mujer. Josefa Castillo Rodríguez, superintendente de seguros, valoró el rol de las mujeres tras resaltar sus avances alcanzando importantes posiciones durante su trayectoria. Edwin de la Cruz con la hermosa historia. En un acto de reconocimiento efectuado por la Superintendencia de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez señaló que pese a los avances que la mujer dominicana ha tenido en la igualdad y equidad de género, todavía persisten trabas que impiden un porcentaje igualitario y equitativo para la participación de las mujeres en el área laboral. Y juntas combatiremos la falta de oportunidades. Juntas combatiremos la desigualdad. Juntas lucharemos por los espacios y juntas también vamos a decir que las mujeres sí podemos estar en los mejores y principales estamentos del Estado. La funcionaria y dirigente PRMista expresó que pese a ello muchas mujeres están preparadas para administrar y también para asumir grandes retos. En la banca nacional, en todo lo que es aspectos financieros, nosotras también hemos dicho que somos las mejores porque administramos con pulcritud los recursos del Estado. En el acto se entregó reconocimiento a 4 mujeres destacadas del Gran Santo Domingo. Gracias a Edwin de la Cruz. Y a propósito de mujeres y de mujeres exitosas, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Circe Almanza, consideró que el Estado debe aplicar políticas públicas que permitan a la mujer accesar a trabajos, a labores y a funciones que generalmente son hechas por hombres, para de esa manera aumentar la equidad social y promover a través del trabajo de la mujer el crecimiento económico. Una historia con nuestro compañero de nuevo, Edwin de la Cruz. Circe Almanzar, vicepresidenta de la AIRD, manifestó que es necesario la generación de políticas públicas que faciliten el ingreso y permanencia de las mujeres en las carreras masculinizadas. Generar políticas públicas que no solo faciliten el ingreso y permanencia de las mujeres en las carreras masculinizadas y de hombres a carreras feminizadas, sino que también permita la incursión equitativa en el mercado laboral. La líder empresarial también proclamó que a las mujeres les ha tocado convivir en un contexto muy especial, en una sociedad donde ciertamente la agresión es una constante, en donde la desigualdad, a pesar de los avances, todavía impera. Entonces, cuando vemos que hay una desigualdad entre los salarios de mujeres u hombres, no solamente se debe a una discriminación cultural, sino también en que los puestos que ocupan las mujeres o la formación en la que persiguen es básicamente de menor remuneración. Y ahí viene el gran reto. ¿Cómo empujar esa nueva formación para que las mujeres se inserten? La vicepresidenta de la ARD y miembro de la Junta de Directores del Infotep consideró que las empresas deben estructurar y desarrollar el trabajo y la cultura organizacional de forma tal que eliminen la desigualdad en el acceso a posiciones, la diferencia de salarios y la discriminación por razón de género. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. Desde el pasado fin de semana, varias calles de la capital dominicana cambiaron de sentido. Conductores y comerciantes califican la medida como positiva. Nuestro compañero Víctor Erasme hizo un recorrido por esas vías
y nos preparó la siguiente historia. Entre las calles que anteriormente eran de doble vía y en lo adelante serán de un solo sentido figuran la Teodoro Yaceró, Fuerzas Armadas, Paseo de los Locutores, Pedro Albizu Campos y José Tapia Brea. La medida contribuye a una mejor circulación vehicular, según señalan conductores, comerciantes y ciudadanos que residen en los alrededores de esas vías. ¿Cómo tú ves el cambio de vía? Excelente, eso está súper excelente. Oye, lo mejor que han hecho. ¿Tú crees que fluye mejor el tránsito? Claro, una vía. ¿Se hacían muchos tapones en la vía? Se hacían muchos tapones, así está mejor. Algunos entienden que la disposición puede ayudar a reducir los accidentes en intersecciones como la que hacen la Teodoro Yaceró con Francisco Prats Ramírez. Para mayor seguridad piden la instalación de un semáforo. Se ve más desahogada ahora la avenida, pero yo creo que tienen que poner un semáforo ahí para que esté. Porque yo tengo aquí en el celular viaje de choque grabado ahí. El semáforo que está allá abajo, aquí en la Prats Ramírez, aquí es que tenía que estar, porque aquella calle es más lenta que este es más fuerte. La Roberto Pastoriza con Tapia Brea es más fuerte 10 veces. ¿Tú me entiendes? Allí es más suave. El semáforo era ahí que tenía que estar. Las calles que ahora son de un solo sentido atraviesan sectores como el Evaristo Morales, en Sánchez Quisqueya, Los Prados, entre otros. Ha cambiado, ha mejorado, pero también hay gente que todavía no se han percatado de que la han puesto de una sola vía. Y se confunden. De ahí casi chocan diario, ¿tú me entiendes? Hay hasta dos veces en el día chocan ahí, ¿tú me entiendes? Ahora con esa vía sí está mejor. En los cambios de las vías trabajan de manera coordinada la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Y gran parte de las escuelas ya están preparadas para recibir clase presencial. Una historia como ese Senado. En la escuela primaria Aruba, ubicada cerca del Zoológico Nacional, cuentan con 22 aulas y 29 maestros que impartirán docencia tanto a los estudiantes que vayan a los centros como a los que estarán desde sus casas. Los estudiantes al estar en casa se hace un poquito cuesta arriba lo que es el aprendizaje, pero ya cuando nosotros los tenemos aquí es mucho más fácil el tenerlos cerca, el sentir ese calor, el tú explicarle, el que ellos te puedan preguntar que no entendieron y que tú puedas volver a retroalimentar. En esta escuela, como en la Benito Juárez, en Cristo Rey, cuentan con aulas ventiladas y espaciosas, además de lavamanos, jabón y agua permanente para garantizar la higiene. Como centro ya, lo que es la planta física, estamos preparados, ya desde ya. Tenemos agua permanente suficiente en todos los baños, tenemos lavamanos instalados en los patios, tenemos aula ambientada, grande, bien ventilada. Tenemos hasta ahora 21 aulas. Luego de que el Ministerio de Educación había descartado el Distrito Nacional de la primera fase de reapertura, de acuerdo a la capacidad de los centros y la incidencia del coronavirus, podrían ser incluidos. Gracias, Maciel Genao. Y como viene Dari Javier, lo importante para los televidentes es que se preparen. Entonces, prepárese con el diccionario económico para que pueda entender a este maestro, este doctor de la economía, con Jennifer Peña. Socialismo árabe, ideología política que combina elementos del socialismo con una gran vocación que trata de unificar los distintos países del mundo árabe, aunque sigue muchas de las políticas sociales y económicas del socialismo europeo. Difiere de este en que conserva una fuerte identidad cultural y espiritual árabe.